Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, pa, la. Offrez-moi du Paris, mira qué lindo. El Sena, la gente paseando por los barcos, tomando la vida, Nacho, la de fiesta, la villa parisina de noche, y quién más que esa, la hermosísima torre. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. El símbolo de París y una de las maravillas del mundo moderno es la torre del ingeniero Gustave Eiffel. Maravillosa vista de la Torre Eiffel. Miren qué lindo ya es el atardecer. Hermoso para poder contemplar París en un atardecer desde este lugar divino. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. El río Sena atraviesa París y está lleno de vida durante el día y la noche. Los edificios y monumentos más importantes de la ciudad se pueden apreciar paseando por el río. Este río ha inspirado a numerosos pintores y escritores. París es una de las ciudades más hermosas y para muchos la más romántica y una de las más visitadas por todo el mundo. El Louvre, uno de los museos más grandes del mundo, reúne más de 350.000 objetos de valor incalculable, construido como fortaleza por el rey Philip August en 1190. Es el museo de arte más visitado del mundo, muy famoso por sus obras maestras, especialmente la Gioconda de Leonardo da Vinci. La main sur le cœur. Para descubrir la elegancia y el romanticismo de la ciudad de la luz, te recomiendo tomar este transporte muy original que te deleita con buena música y a su vez te informa turísticamente. Necesitas mucho tiempo para descubrir los encantos que conservan los pintorescos barrios de París. Pero basta solo una mirada de esta bellísima ciudad para desear volver siempre, o si tenés suerte, vivir en ella. Con un magnífico atardecer, todos expectantes para apreciar el baile de las fuentes de agua al ritmo de la música. Caminamos durante todo el día por la inmensidad de los jardines. Recorrimos el dominio de María Antonieta, la única reina que impuso su gusto personal en Versalles. Esta aldea fue construida para huir de la corte. Allí disfrutaba de los encantos de la vida en el campo, rodeada de sus damas de compañía. En
El Palacio de Versalles constituye una de las más hermosas realizaciones del arte francés en el siglo XVII. Fue el antiguo pabellón de caza de Luis XIII, transformado y ampliado por su hijo Luis XIV, que instaló en él la corte y el gobierno de Francia en 1682. Llegamos al final de nuestro paseo francés. Y al caer la noche, el cielo se transforma en un espectáculo de fuegos artificiales delante del Gran Canal.